Siento que es mi derecho y mi deber participaros a todos de esto. Acaso resulte de ayuda. Había una vez, o quizá no, una aldea pequeña en zona de desiertos que se llamaba Bashalá. Pobladores no muchos, austeros y trabajadores, vivían una vida exenta mayormente de sorpresas. Cualquier otro centro poblado quedaba muy lejos de la aldea Bashalá. De modo que solo muy de tanto en tanto, algún aldeano se atrevía a incursionar en el desierto, en una u otra dirección, o algún forastero llegaba de visita. La aldea estaba rodeada de desierto, como ya dijimos, por casi todos lados. Solo al sur-sureste, si salías de la aldea y avanzabas algunos pasos, te dabas contra una muralla imponente, sus límites a lo alto escondidos entre las nubes, que se extendía a izquierda y derecha hasta mucho más lejos de lo que los ojos podían ver, en línea casi recta, curvada unos pocos grados hacia afuera. Era enervante esos pocos grados. Lo primero que pensaba quien contemplaba la muralla era que seguro desde el otro lado se vería como cerrándose apenas hacia adentro. Los pobladores de la aldea guardaban una profusa tradición en relación con la muralla. Nadie sabía desde cuándo estaba allí, quién la construyó, cómo apareció justo en ese lugar sin ninguna utilidad o provecho en apariencia. Mas todos sabían y coincidían plenamente en que hay un mundo nuevo y maravilloso al otro lado de la muralla. Un mundo que les estaba destinado, y la pregunta era cuándo y cómo esto habría de ocurrir. En este punto preciso, las teorías, creencias y opiniones se multiplican en constante debate y discusión. El partido de los conservadores en la aldea arguía que la muralla tenía por cometido exclusivo que nos rindiéramos a su existencia sin plantearnos demasiadas preguntas. Que recordemos siempre que no en todas direcciones nos está permitido salir. Que meditemos en su tamaño imponente y ello nos hará humildes. Se oponían enérgicamente a todo intento de investigarla, aprender de ella, y por supuesto no les pasaba por la cabeza toda posibilidad de dañarla o modificarla en modo alguno. Solo anhelaban de todo corazón, comprometiendo en ello cuanto les era caro, que un día lleguemos a ser verdaderamente libres, sin ninguna muralla que venga a recordarnos las historias de esclavitud y el encierro que nos legaron nuestros ancianos. Un segundo partido importante había en la aldea, que había tomado por nombre Ahora Yo, y argumentaba que la muralla nos molesta y nos limita, y el hombre debe luchar por su libertad. Y no es honorable aceptar así automáticamente una limitación a nuestra libertad de movimiento y no hacer nada al respecto. De acuerdo a su punto de vista, era urgente probar sistemáticamente todo medio, instrumento, tecnología innovadora a nuestro alcance para intentar derribar de una vez la muralla. Solo que la historia era extremadamente cruel para con ellos. Todo lo que intentaron, y no dejaron nada por intentar a lo largo de muchísimas generaciones, no bastó para producir siquiera una modificación o mella ínfima en la muralla, ni una grieta, ni la hendidura de un trazo, nada. El material de que está hecha la muralla es inmune a toda herramienta que sea creada para dañarle. El tercer partido estaba dividido desde sus inicios. Creían que la muralla estaba allí para recordarnos el mundo ubicado a sus espaldas. Mundo que debíamos anhelar y que debíamos, esta era su gran innovación, también merecer. Incluía dos corrientes. Los neoespartanos moderados, que creían que una vida de privaciones y penurias, y ayunos y llanto, y baños helados o hirvientes, y demás por el estilo, darían al hombre el mérito necesario para una vida de felicidad y reposo en el mundo nuevo, y frente a ellos, los partidarios de la alegría escéptica, que se consagraban noche y día a la misión de hacer desaparecer la muralla de la conciencia presente de todos, de sustraer a la muralla del orden del día público y personal por completo, ver a todo lo que hay en presente como si constituyera respuesta perfecta a lo deseado, y así estaban abocados a vivir en alegría completa, hasta que simplemente sucedería que la muralla un día no estaría allí, e incluso, acaso, ni nos daremos cuenta. Así las cosas,
La vida cultural de la aldea Bayalá era muy rica. Todos los partidos y todas sus corrientes abundaban en cuanta metáfora y expresión artística se les ocurría para probar de algún modo la justeza y razón de sus posiciones y ampliar así sus grupos de partidarios. De modo que traducen sus ideas y memes a música y a teatro y a poesía y a novela y modas de vestido y tradiciones gastronómicas y textos y conductas para la meditación y la plegaria. Con el tiempo, los medios de transporte avanzaron mucho y huéspedes de distintas poblaciones empezaron a llegar a Bayalá con frecuencia para negociar con lo que la aldea producía. Una vez, en el pequeño hostal frente a la plaza principal, estaba sentado frente a una mesita redonda un forastero que se veía presa de una gran angustia que le urgía desahogar. Próximo a él, frente a otra mesita redonda, callaba uno de los apartados de la aldea, de los pocos de su generación que no hallaron cobijo en el seno de uno u otro partido. Él consagraba lo mejor de su tiempo y de sus fuerzas a elucidar el secreto de la alegría, que era a sus ojos el secreto del amor. Vio al forastero angustiado, se le acercó e interrogó: ¿Puedo sentarme contigo? El otro le ofreció su mano, dijo su nombre y de dónde provenía con voz agradable. Esabiel, respondió Esabiel. Se estrecharon calurosamente las manos, sonrieron, tomaron asiento, y el forastero relató a Esabiel que ya muchos años él viaja constantemente ocupado en sus negocios, y ha alcanzado ya a estar en todos los países del mundo. Y he aquí la información que modificará la vida de todos los pobladores de Bayalá y de todas sus generaciones por venir ahora ya, de repente. Vuestra muralla no existe del otro lado. No hay ningún lugar en el mundo en que sea posible hallar el otro lado de vuestra imponente muralla. Justo llegó el mozo con los platos que había encargado el forastero, que suspiró largo y profundo y se dispuso a comer de la carne cuyo aroma embriagante se elevaba desde el plato justo debajo de su nariz. Esabiel sonrió, le estrechó nuevamente la mano y le dijo: «Gracias», y se fue. Una noche varios de quienes atendían a las ideas de Esabiel vieron a su maestro, oculto entre tinieblas con un pequeño bolso al hombro, y se conducía lentamente rumbo a la muralla. Lo vieron de lejos y decidieron seguirle sin que se diera cuenta. Esabiel llegó hasta muy próximo a la muralla. Paró, descargó el pequeño bolso de su hombro y sacó de él una botella de vino muy selecto, un abridor y una bella copa de cristal que chispeaba a la luz de la luna. Descorchó la botella, sirvió, apoyó sobre el suelo y entonces empezó a cantar sentado frente a la muralla con los ojos clavados en ella. Una canción que nunca antes fue cantada, que dice sin palabras cosas que acaso ni aun así fueron dichas jamás. Al cabo de varios minutos se dio escena a un silencio fugaz. Se puso de pie, tomó la copa en su mano, bendijo a su creador que creó también el vino, y tomó un largo trago. Apoya la copa junto a la botella y entona una melodía al tiempo que libera a su cuerpo a danzar, volar, perder espesor hasta acercarse a la transparencia. Le contemplan sus discípulos desde tras un grupo de árboles durante varias horas a cuyo largo él bebe de a pequeños tragos el vino y vuelve una y otra vez a repetir la misma melodía y se ve liviano como un ángel en su danza. El vino se acabó, se fugó la melodía de su garganta y Esabiel, enfrentado a la muralla, retrocedió varios pasos, midió la distancia en una mirada rápida, cerró sus ojos y con pasos cortos y lentos, caminó hacia adelante al encuentro de la muralla. Le vieron sus discípulos acercarse y acercarse, hasta que tocó la muralla y caminó adentro de ella, y ya no está. Esabiel se encuentra a sí mismo del otro lado de la muralla, enfrentando el mismo mundo que ya conoce desde siempre, y él, ahora, lo ve con ojos completamente nuevos. Cuando pasó el susto, dejando lugar a la sensación de maravilla preñada de gratitud, los discípulos se lanzaron al unísono sobre el encanto,
comenzaron a entonar la melodía del maestro, y en los pasos de una danza inalcanzable al pensamiento, fueron en dirección a la muralla y llegaron hasta ella, y entraron en ella y no están, y no se volvió a saber nada más de ellos. Por el mismo camino que fue, así volvió al primer lado de la muralla, a los bordes de Bayalá. Era casi ya la hora del amanecer. Como cada día, toda la población de la aldea está concentrada cerca de la muralla para orar. Esa bien los ve, piensa en ellos. La decepción se dibuja por un instante en sus ojos. Mas enseguida, sonrió con decisión. Se paró, tomó herramientas de trabajo y rápidamente cavó un túnel amplio y alto por debajo de la muralla hasta el otro lado. Entonces se acercó a la gente y, sin decir palabra, tomó a un anciano por sus ropas, se lo puso al hombro y lo pasó así a través del túnel al otro lado. Y volvió y agarró a alguien más y se lo puso al hombro y lo condujo al otro lado. Y así siguió uno por uno y una por una, hasta que pasó a todos los pobladores de la aldea al otro lado de la muralla. Y en el momento justo en que puso de pie al último del otro lado, frente a los ojos de todos los presentes, la muralla desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Y todos quisieron pedir a Ezabiel explicación e instrucciones, pero ya no lo encontraron más. La vida prosiguió en la aldea, burbujeante y llena de preguntas. Al cabo de algunos años se descubrió el manuscrito de un libro titulado La muralla que no fue, firmado por Ezabiel. Muchos lo consideraron pura herejía. Algunos se apegaron a él por completo, lo tomaron por guía e imprimen de él muchísimas copias que regalan aún en los caminos, en tonos sospechosamente cada vez más gruesos. Últimamente, en el extremo nor-noroeste de la aldea Bayalá y en algunos puntos de sus patios y caminos, han sido vistos como restos de la muralla, que aparecen y brotan y hasta parece que crecen algo cada día. Los líderes de los partidos intentan inclinar la interpretación de los hechos, el riesgo, cómo vivirlo, la oportunidad, en favor propio y de sus doctrinas. Pero la verdad es que si nos brotan murallas imponentes por todos lados, la vida aquí se va a tornar imposible. Alguien tiene que hacer algo de verdad. Me proveeré un vino selecto, pondré en la copa de cristal mi manantial de inspiración y conquistaré una melodía aún jamás conquistada y la entonaré entre una danza del espíritu hasta que se cancelen por completo las murallas nuevas. Aunque incluso si me saliera bien, si tuviera éxito, ¿no sería un éxito ferozmente contaminado de desesperanza y desazón, desde la certeza clara de que esto volverá a ocurrir una y otra vez, y los pobladores de la aldea serán siempre impotentes por completo frente al resurgimiento de las murallas? ¿Qué hacer? ¿Cómo cancelaremos a estas murallas de una vez y para siempre? Conversadlo conmigo, por favor. Gracias.